A ti no te duele más que a mí, estate quieta. ¡Eso no importa! ¡Estate quieta, estate quieta! ¡A mí me duele más que a ti eso, coño! Ya, comandante. Fuerza, comandante, fuerza. Vamos, camine, camine. ¡Eso es lo que va a quedar así, tú verás! Te mire, esa es la tiquerona mía, comandante. Esa es la tiquerona mía. Oye, me viene. Entonces tú sabes quién roba y quién atraca. ¡Cállate! El que sea aquí soy yo, coño. La muerte de mi hija, mi amor, no se va a quedar así. Positivo a todo lo que viene. El 2024 huele a éxito. Recuerda que lo que Dios tiene para ti ya tiene hora, lugar y día. Créele a Él, aunque tú no veas probabilidades de nada. ¿Le guste o no le guste? ¿Qué usted dice? ¿Le guste o no le guste? ¿Termina esta vaina conmigo? Espérate, Valvita. Vamos a terminar. Pero no nos vamos a ir a Valvita, después Dios, pues tú no estás viendo a mí que está, mira. Nosotros nadie sabe nada que fuimos nosotros. Nadie tiene ni la mínima sospecha, Valvita. Esto no se va a quedar así. Comandante, fuerza, comandante. Tiene mucha fuerza. Oye, yo siento que ella como que me está abrazando ahora mismo. Claro que sí, comandante. Yo todo eso es lo que hago. Entonces me da, mira, yo no sé qué hacer. Mucha fuerza, que esto no se va a quedar así. Yo le dije a usted que no se va a quedar así. Hay que pedirle a Dios que ahí no haya cámara, porque si hay cámara nos jodimos, Barbita. Eso es lo que tú tienes que ver, después Dios. No es que yo tengo miedo, es que hay que saber hacer las cosas. Y si hay cámara, estamos jodidos y ahí mismo no hay nada, papá. Vienen a buscarla y a juntarse a ustedes. Yo me voy a ver a Pepa y parte. Ok. Vete, que yo no te quiero ver. Yo voy a averiguar quién es. Vamos a mandar todas las cámaras de por ahí. Claro. Porque eso no se va a quedar así. La muerte viene de la hija. ¡Vete, lo mujer que tú vas a abrirte! ¡Vete! Vamos, comandante. Vamos. Pero usted como que se le está olvidando con quién usted está trabajando. ¿Usted se acuerda cuando dimos la vuelta que le chequeamos a la menorcita? Mientras usted chequeaba el celular, yo chequeaba la cámara, a ver si había una cámara por ahí. Y una cámara yo no vi para mi prenda. Por eso fue lo que hice. Yo no soy loco. Está bien. Lo que tú digas está bien. Tranquilo, que pero aquí no va a sospechar nada. Pero que... Mira. Tranquilo, que ahí van pasando. Mira. Tranquilo. Póngase de paso, coño. Mira cómo está
tiene que llegar aquí porque siento que usted no está aquí frenado, loco, esperándote a ti, eh. El motor está aquí, yo estoy esperando también, viejo, dale para acá, porque esperándote que estoy. Que te estoy esperando, dale para acá, manito. ¿Y qué? Papeles. Espérate, dije, ¿y qué? Rápido. Pero yo no he hecho nada, ¿y qué pasa? Dígame, yo estoy trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Dígame. Usted sabe cómo sospechoso por aquí. Pero porque yo, si yo estoy trabajando y estoy haciendo una llamada, ¿por qué usted me para así? ¿Por qué usted me responde? Sí, sin hablar duro, claro. Ah, pero dígame, ¿qué es lo que pasa? Güey. ¿Cuál maldito choque tú tienes, viejo? Pero que yo no he hecho nada. Mira, Cristo, cállate un rato, cállate. ¿Tú andas en ese motor? Sí, ese motor es mío, tiene la llave, hágalo ahí. ¡Papeles! Prenda, corra, prenda. ¡Dese rápido, coño! Oigan, ni que nervioso, usted, oigan, ni que nervioso, coño. Vámonos con mi prenda. Nosotros debemos hoy. A ustedes déjala ver, ustedes son los que les gustan ubicar a la gente para darle tiro y vaina así, ¿verdad? ¡Papeles! ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Que usted se ve que no está bien? No, yo, a usted no le importa si yo estoy bien o estoy mal. ¡Papeles! Pero usted tiene como algo en la cara. Usted no se ve bien, oye. Usted está conectado demasiado, oye. Caballero, con permiso, estoy hablando con el comandante. Señor, con el comandante. Mire. Usted se le ve que no está bien, míreme, comandante. Yo estoy haciendo tu trabajo. Pero usted no está bien, ¿qué es lo que le pasa? Dígame. Tengo demasiado problema, me necesitan lo más preciado, que es mi hija. A mí algo me... ¡No averigüen! ¿Quién fue que...? Óigame, a mí alguien me dijo que usted no está bien. ¿Qué es lo que le pasa? Dígame, vea, los papeles míos están aquí. Míreme, le voy a decir algo. Sea lo que sea que haya pasado, eso se va a resolver, comandante, yo. Tenga la fe que eso se va a resolver, yo, comandante. La fe yo siempre la tengo, pero que yo no agarre quién fue que asesinó a mi hija. ¿Asesinó a su hija, comandante? Qué difícil. Sinceramente, lo que yo no sé qué hacer, mira, doy 50 mil pesos de recompensa porque la muerte de la hija mía no puede quedarse. Claro que no, comandante, usted sabe que no. Que me averigüe esa vaina. Mire, comandante, yo voy allí con una tía donde estaba de la calle. Aquí también preguntarle a ver si sabe algo, o que yo le voy a preguntar a la amiguita y a la vaina. Oye, pues quiero mucho, me encanta yo, todo va a resolver, right. Si Dios quiere. Dios siempre quiere. De Uruguay para abajo, tú ves que sorpresa, tú verás. Sabe quién es y esta va a dar una recompensa buena, así que ponte la pila con eso, que te quiero ver viva, ya tú sabes. ¿Cómo? ¿El comandante me... cuánto me va a dar? El comandante está dando 50 mil pesos, pero mira, antes de ir, dime y la vaina que tú sabes hacer. Pero antes de eso, hay dos que andan acabando. ¿Cuáles no son esos? No salieron más de la calle. ¿Y cuáles son esos? ¿Cuáles? Un pegujito y un blanquito. ¡Coño! Pero yo te lo dije, comandante, lo miramos. Yo dije que era este. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ya tú sabes. Vamos. Entonces tú sabes quién roba y quién atraca. ¡Cállate! El que sea aquí soy yo, coño. La muerte de mi hija, mi hermano, se va a quedar. Comandante, ¿pero qué pasa? Dime. ¿Qué tú sabes qué? Quiero más información de quiénes son los cojones. Óyeme bien. Si me consiguen información de quién se metió con la hija mía, te voy a regalar 50 mil pesos.
porque la muerte de la hija mía no se va a quedar. Comandante, comandante, tranquilo, yo sé que está muy, muy alterado, pero usted sabe, comandante. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo lo voy a hacer, comandante. Le voy a decir algo, yo lo voy a hacer lucir, los hombres que ven. Porque sabe que tiene que pagar mi dinero. Escúchame bien. Escúchame bien. Que sea última primera vez que tú me mencionas a mí, la hija mía. Yo a ti no te dejo a ti eso. Yo quiero que tú me asesores y llegues donde esa gente, los que tú sabes que supuestamente roban. ¿Entiendes? ¿Qué fue lo que yo te dije a ti ahorita? Que conocía a los ladrones. ¿Pero cuáles son esos? ¿Cuáles son esos tigres? Hay dos que no hace mucho que salieron de la cárcel. Uno que es un maibuito, un blanquito, ahí ganó un motorcito dañado. ¿Te ve cómo? Esas son las gente que nosotros miramos ayer, no se lo diga a usted, usted no se llevó a mí. Pero óyeme bien lo que te voy a decir. Nosotros no podemos decir de que son ellos. Yo quiero asegurarme. Claro. Que los voy a picotear, los voy a meter en un saco picoteado. Claro, vamos. ¡Aguanta! Perdón, aguanta. Óyeme bien lo que te voy a decir. Yo te voy a dar 50 mil pesos. Tú le llegas a esa gente. Yo quiero que tú me asegures de que fue en ellos. Que fue en ellos. Yo te voy a dar. Me preocupo que lo voy a averiguar ya. Llévala, llévala y vuelve ya a buscarlo. Si son esos dos, mira, te vas a coger ya con el hospital. Positivo a todo lo que viene. El 2024 huele a éxito. Recuerda que lo que Dios tiene para ti ya tiene hora, lugar y día. Créele a Él, aunque tú no veas probabilidades de nada.